Estamos celebrando el Día Mundial de los Animales por ser el Día de San Francisco de Asís. Y estamos aquí más que nada para la educación, para que los niños tengan ese contacto con los animales del casco urbano, como son de granja, las gallinas, los conejos, las palomas. Hemos tenido muy buena respuesta. La intención es que los niños aprendan, tengan más contacto con ellos, porque sabemos de antemano que hay niños que no tienen el contacto, que tenemos que salir a las afueras de la ciudad para poderlos tener. Y la intención de Nogalenses en Pro de los Animales es eso, es educar y también contestar las preguntas, las inquietudes, y así ellos mismos vayan relacionándose más con ellos. ¿Tienen apoyo por parte de otras? No, la asociación de nosotros es sin fines de lucro, no tenemos una ayuda directa ni de gobierno ni de nada, pero sí estamos en coordinación con otras asociaciones, que es Coalición. Coalición Animalista de Nogales. ¿Qué mensaje le darías tú a la comunidad de Nogales justamente hoy? Pues los invito más que nada al respeto, al cariño, al amor de nuestros animales, que también comparten nuestra ciudad, que seamos dueños responsables, que esterilicemos a nuestras mascotas. Ahorita, hoy en día hay muchas oportunidades para esterilizar a bajo costo y esa es la solución. La solución no es tener un albergue, la solución es esterilizar.